Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos aquí a su espacio Quédate en Casa con Rosita. Gracias a todas las personas y a todos los países que en este momento se comienzan a unir a nuestra transmisión. Y también un saludo muy especial para nuestra familia de YouTube. Ahora sí. Hola, hola. Mi María Gallardo, Erli, Mariluz, Sandra, Adriana Santa Cruz, muy buenas tardes. A ver quién más se encuentra acá. Nora Beatriz, muy buenas tardes. Joana Pescador, hola, hola, mi hermosa. Gloria Consuelo Ramírez, muy buenas tardes. Marta Mínguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Tonchur. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Por aquí veo a Andrea Camelo, Sandra Rodríguez, Corin Nájera, Nora Ruiz Beleño, Alma Wilson, Alba Nidia, Andrea, Ruth Mabel Pérez. Muy buenas tardes. Sí, muy, pero muy buenas tardes a todas las personas de verdad que se empiezan a conectar en este momento. Albita, muy buenas tardes, dice. Buenas, buenas, qué gusto también para nosotros tenerte aquí. Eunice, Eliana Velasco, Hilda Flor también está viendo acá el video. Bueno, les comentamos que aquí nuestra amada y nublada y lluviosa Bogotá haciendo presencia. Uy, sí, hoy está, es un día paramoso. Ustedes no se imaginan cómo está frío. Está así, o sea, es una tarde paramoso. A ver, ¿quién más está por acá? Señor Churro, mi Sandrita Salcedo, hola, hola. Luz Amparo Restrepo, muy buenas tardes. Cari Salazar también está viendo el video. Mi Anabela Montúfar, ella está aquí súper presente. María Luisa Martínez, muy buenas tardes. Karina, uy, mi profe Karina, hola, 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 parcerita. Mi profe Karina, muy, pero muy buenas tardes. A ver, Thais Horta también está viendo acá el video. Inmovie, muy buenas tardes. Luz Monroy, Marta Noela Quintero también se encuentra aquí. Lucy Franco, hola, hola. Luz Mari Martínez, muy buenas tardes. Aquí Luz Amparo dice que, profe, deje ver el collar. Les dejo. Con este tengo que ir cuando vaya la próxima vez a donde mi papá. Tengo que llevar este y ya debo tener listo mi tatuaje en la espalda. Para cuando vaya donde mi papá, me voy a llevar este collar y el tatuaje en la espalda. A ver. ¿Qué aretes tan bonitos? Ustedes saben que, bueno, estos aretes, este juego es de nuestra compañera de creaciones. ¿Cómo es? Ay, se me fue. ¿Cómo es que se llama la página? Ay, Fabi, ayúdame. La página se me olvidó. Hecho a mano Lucilus. Chirley, muy buenas. Patilú, muy buenas. Luz Amparo, muy buenas tardes. Carly Salazar, estuve ausente durante un tiempo, agradecida de verla de nuevo. Grande maestra, me encanta. Ay, muchísimas gracias, mi hermosa. Bueno, ya saben, estos talleres, estos collares, estos aretes, ustedes pueden ver este y muchos más modelos en la página de Hecho a Mano Lucilus, porque de verdad que ahí tienen unos espectaculares. Y le cuento que ella está ahí súper juiciosa haciendo más y más y más, más atuendos que son muy, muy lindos. De verdad, muchísimas gracias a mi hermosa Gladys Carrasquilla, que es nuestra diseñadora de accesorios, mi diseñadora de cabecera. Ay, Dios. Bueno, ya aprendí a bajar. Menos mal. Zoraida, o sea, muy buenas tardes. Alcancé a sentir mis tintos. Aquí ya está Alma, el grupo de las castigadas. YouTube se acaba de activar. Ya YouTube en este momento se acaba de activar.
Eunice, ya la profe Rosita sale impecable. Muchísimas gracias, Eunice. Y aquí está Gladys también en ¿Qué YouTube. dice mi papi del tatuaje? Ay, Eugenia. Ustedes no se imaginan lo que mi papá dice con los tatuajes. Mi papá no le gustan ni los tatuajes, ni le gustan los piercings, escasamente los aretes. Pues yo quiero hacerme un tatuaje en honor a mi mami. Me quiero hacer un tatuaje. Ya lo tengo visto, ya lo tengo casi, mejor dicho, pues. O sea, solamente me ha. Lo único que me falta es que me quite el miedo para podérmelo Diana poner. Okoro, muy buenas tardes. Alma dice, todavía está frío por acá. Y Gladys en YouTube, muy buenas tardes. Muy buenas Por acá está tardes. Lady Toro, Adriana Alejo. Mi bella, después de tanto tiempo, Adriana. Adriana, qué rico verte aquí. No, no te preocupes, que acá siempre, ustedes saben que siempre tienen las puertas abiertas. Bueno, mi papá que dice los tatuajes, mi papá no le gusta. Mi papá dice que estamos volviendo porque mis hijas tienen tatuaje y el día que las vio dijo que estábamos volviendo a nuestros ancestros indígenas donde se marcaban y se rayaban la piel y que él esa parte no le, que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Te le voy a decir que tengo ese y la inicial de él en la cola, entonces, para que no diga nada. A ver. Sí, total. Sí. A ver. Bueno. Listo. Lucila Rojas quiere en especial una foto de los aretes porque está matada. Ok, mi Lucila, no, mi Lucila, no, no te preocupes, y de verdad que pueden entrar a la página de Lucilus, y ustedes no se imaginan las hermosuras, porque no solamente tiene este tipo de collares, sino que hay otros bonitos, y ella cada vez va avanzando mucho más en técnicas, y de verdad que hay unos soñadísimos. O sea, si estos están lindos, créanme que en la página hay muchos más lindos, ya después me los verán puesto, pero despacito, porque es que me toca despacito. Milus Bueno, Jacqueline Kitian, muy buenas tardes y gracias, mi hermosa, por las estrellitas. Mi Fabi Sutil. un momentico, estoy aquí haciendo, terminando de cuadrar unas cositas. Por el las hojas de la mata. A ver. Bueno, Aida Marín dice, perdón, profe, no estuve con ustedes un tiempo. ¿Qué proyecto estamos haciendo? ¿Qué proyecto estamos haciendo? Ya se me voy a pasar. Yo creo que se lo hace calcomanía con el terror que le dio con la vacuna, nos dice Albanidia. Yo creo que se lo hace de calcomanía con el terror que le dio con la vacuna. Es que eso es lo único que me ha hecho. O sea, créanme que ya. O sea, lo más chistoso es que hasta pago está. O sea, lo más chistoso, hasta pago está. Sí, muy buenas tardes, Flor, Zoraida, Luz Paredes. Albanidia, el tatuaje, ¿no? Sí, Albanidia, se entendió, se entendió. Yomaira Noguera, por acá están, aquí están Daisy Quintero, buenas. Bueno, ahí mejor. Ahí mejor. Todavía. Perfecto. ¿Listo? ¿Aló? Aló, aló. ¿Me A ver, escuchan? ¿me escuchas? ¿Ven? No digo que me sienten, pero por lo menos que me vean y me escuchen es No, suficiente. pues, ¿me escuchan en surround? Bueno, varias de ustedes estuvieron preguntando los moldes. ¿Qué pasó con los moldes? ¿Dónde están? No los veo. Bueno, no, desafortunadamente no hemos llegado. Vamos, vamos. Ayer solo les faltaron 50, así eran, 50 me gusta. Sí, Y o sea, ya. realmente las metas no las hemos ido cumpliendo, entonces pues por ese motivo los moldes, pues es lo único que yo les pido a ustedes para poderles liberar los moldes. Bueno, aquí Alma dice que dice, ella dice que no te haces el tatuaje. ¿Que no me lo hago? Alma, no la tientes, no la retes. ¿Será que no? Aquí estoy compartiendo y comentando, nos dice mi Gladys Carrasquilla, mi hermosa, muchísimas Bien, mi Gladys, gracias. bien ahí. A Lucila, de verdad, entra a la página de Gladys, de verdad que es muy bonita y los accesorios que tiene en Instagram, lo puedes buscar así, hecho a mano con Lucilus. De verdad que es muy, muy lindo. Y veo acá a mi profe Gladys, sí, mi profe Gladys, sí, muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? A ver.
Profe, ¿qué fecha es la gira en Colombia, en Cali? Nos dice En Anabela. Pregunta. Anabela, en Cali, estamos 3, 4 y 5 de junio en Cali. Cali, 3, 4 y 5 de junio. A las personas, miren que todavía quedan muy pocos stands. O sea que si ustedes quieren apoyar algún emprendimiento, si conocen a alguna amiga, alguna vecina, alguien que tenga algún emprendimiento y que no ha podido mostrarlo, bueno, la mejor opción que tienen ahorita es poder ingresar y estar en la gira colombiana de la pintura y las manualidades y el emprendimiento, donde ustedes van a poder mostrar, van a tener otra ventana más para poder seguir sus negocios, sus pequeñas empresas. Y por qué no, si conocen una mediana o una grande empresa que quiera participar, bueno, recomienden gira colombiana de la pintura y las manualidades y el emprendimiento. Va a estar 3, 4 y 5 de junio en la ciudad de Cali, nuestra siguiente parada en Cali. Después sigue Bogotá y Barranquilla, donde Arte y Diseño va a estar presente con la gira virtual de todo esto. Alma dice, oh, bueno, tal vez sí, pero después de una botella de tequila. Va a tocar con tequila. Va a tocar con tequila, pero es que lo que pasa es que él Convencida. me dice que no se puede, que uno toma, o sea, pues él con alcohol no tatúa. Entonces, como difícil. Bueno, a las personas que quieran acceder a los moldes de nuestro proyecto, que es Dame un segundito. nuestra orquídea, las personas que quieran tomar el molde de nuestra orquídea. Aquí, allá. Miss, ¿cuándo es para Barranquilla? En Barranquilla vamos a estar en el mes de octubre, si no me equivoco. Creo que es en octubre, en Barranquilla es en octubre. A las personas que quieran, sí, Millanet, lo que eso dice mi papá, pero pues el que yo quiero hacer es pues tampoco es grande realmente. Realmente lo que yo quiero es la inicial de mi mamá, muy chiquitica, con las alas al lado. O sea, el diseño que yo Que quiero no va, ya me abarca dijo que quiere toda la más de espalda. 5 centímetros. Me O dijo sea, que es algo quiere toda la pequeñito. espalda. Dime. Aló. Ajá. Si bien, ya me van a regañar. Anita, muy, muy, muy buenas Si mañana no tardes y sale gracias, mi con Anita, por fuerza, las Rosita. estrellitas. Bueno, a las Auxilio. personas que quieran tener los moldes de las orquídeas, van a tener un costo de $1. ¿Listo? $1, 4.000 pesitos para las personas que quieran adquirir el molde de las orquídeas. A ver, parece natural. Sí, mi Luz Jacqueline, es que es divina. La verdad es que es muy bonita. O sea, es totalmente diferente. Es algo que ustedes, pues bueno, pueden ustedes hacer de esto algo, un trabajo. Totalmente original para ustedes. Así que, bueno, los invito a ustedes para que nos sigan en nuestra transmisión y que podamos hacer paso a paso nuestra maderita. Luzmila, Saludos. bendiciones. Bendiciones. Franci, profe Rosita, ¿cómo se puede participar en la gira? Bueno, en la gira, súper fácil, mi niña, súper, súper fácil. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ustedes se comunican con nosotros, yo les doy el número del organizador, ustedes dicen que van de parte de Rosita García para si ustedes quieren Para que separar el reciban un stand descuento. y para que ustedes puedan separar y poder tener con más seguridad el stand. Entonces, para que sepan, simplemente ustedes lo llaman a él y le dicen, mira, señor Don Miller. Entonces, miren, aquí yo necesito que usted, la profe Rosita me dijo que habían todavía están, me puede regalar el plano, me puede decir en qué, cómo se tiene que hacer, les da a ustedes los precios, les da a ustedes todo para que se puedan unir. Yo aquí Bueno, en acabo este de momento probar se mi acaban de tinto activar y me la acabo fiesta de de... estrellas para que esa primera meta de que son estrellitas lleguen rápido, rápido. O sea, Sí, o sea, si ustedes mandan estrellitas en en la fiesta de En estrellas la se fiesta de duplica. estrellas, entonces va a ser mucho más fácil para que lo trabaje. Exacto. Mi hija se tatuó la firma del papá en el tobillo para recordarlo. No, Sí, Rosita o quiere sea, eso unas es. alas, una rosa así en toda la espalda. Con difuminados,
Con claros colores y todo, sí, oscuros. claro. Ajá, sí, cómo no. No, lo mío es lineal. No, para que veas que No. sí hay tatuajes de color, ¿ok? Sí, no, sí, yo sé que hay tatuajes de color, pero no, yo no me voy a poner tatuaje de color. Lo mío es una, es el No, es lineal, es blanco y negro negro, y no. exacto, claro oscuro, No, con profundidades. Es solamente la No, si eso me linecita, decías fuera de no, cámara, no, no me abras los ojos, no no, te voy a echar no, gotas. no, no es así. No, no es así, no, es mentira. O sea, no le crean al churro. El churro Ve, quiere que yo, quién sabe qué me haga, ven la pero cara, no, miren, no, no. nótese la cara de temor de mucho sapo. No. Mírela, mírela, mírela. Si mañana no salgo en transmisión, fue Rosita. Oiga, Con el ¿qué tarro de pasa? azúcar. listo, a ver, ¿quién más está por acá? Mari Collazos nos acaba de enviar estrellas. Betty Burgos dice, yo conocí a una señora que se hizo una mariposa en toda la espalda y a colores súper hermosa. No, yo he visto tatuajes súper hermosos, pero realmente no. O sea, yo quiero es algo pequeñito, chiquitico y Sí, muy delicadito. algo como de 50x50. No, señor. No, señor. Es de máximo como 4 De centímetros. 50 por 50. Ay, no. Menos mal el churro no va a estar cuando yo me lo haga. Muy buenas Cuá, tardes. cuá. Mi maricollazo, a ver quién más está por acá. Profe, muy buenas tardes. Luisa Ledín, muy buenas tardes. María Doris apenas se ríe. O sea, María Doris se O sea, ríe. que María Doris debe tener tatuaje. Marlene, lindo, gracias. A ver, mi hijo se tatuó. Ay, se me fue. ¿De quién? Mi hijo se tatuó en el brazo la foto de nuestro perrito. Ay, Sandra. O sea, créeme que ese, y a mí esos tipos de tatuajes me parecen muy lindos. Digamos, mi sobrino, ya mi sobrino no tiene huecos para que le tatúen. Miriam Negra, ¿para qué te escribo si nunca me lees? Miriam, muy buenas tardes. Realmente hasta ahorita te veo. Bienvenida, mi hermosa. ¿Cómo estás? A ver. Yo no me haría un tatuaje, uy, sino dos, no. Pienso que nosotras, las mujeres, padecemos mucho como mujer para seguir martirizándonos. Bueno, Ok, sí. No, eso es no lo que. piensa Rosita. No, no, es que realmente, o sea, Ella de quiere pensar que eso es. martirizarse. De pensar que eso duele, ya hice, Ella o sea, quiere por que eso la no me lo he hecho. chusen. A ver, vamos, chicas, a cumplir las metas, nos dice Marley Jean. María Doris dice, no, yo no tengo, pero con muchas ganas de tatuarme. Okay. A ver. Betty dice, no le mide ni siquiera 50 centímetros la espalda de la profe. A ver. Hola, hola, mi Zulay. Mira, tome. ¡Tin! No, vamos a hacerla fácil. Tienes el metro de la mano, ¿verdad? No. ¿Cuál es el miedo? No, no tengo, Listo. mírame. Hombro a hombro. Hombro a hombro. Miren, acá están los Hombro a hombro. 50 Hombro a centímetros. hombro. O sea que abarcaría. Uy, claro, o sea, más allá de la espalda es lo que tú quieres llegar. No, ya se equivocó, o sea, ya no ¿No? la arreglé, porque usted dijo que era la espalda de 50 por Buenas. 50. Ahí apareció. Sí, buenas, llegué. Él dijo que iba a robar cámara. Llegué, sí. Él dijo, hoy iba a robar cámara. Sí, que si no lo saludaban. A Mi hijo ver. se tatuó una paloma y un mensaje que decía la abuela cuando él era pequeño. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Una canción de Daniel Calvetti Okay. basada en un pasaje de la Biblia. Wow. Sí, todo tiene significado. Todo tiene. ¿Qué pasó? Voy a pelear con el cable. Quieto, quieto, Personalmente quieto. no me gustan los tatuajes, pero a mi sobrino sí les gusta hacerse tatuar. Mi sobrino, yo tengo un sobrino, uno de mis sobrinos, ya de verdad que es que no tiene espacio donde más. Mi Eliana, mi profe Diana, Lisa Guzmán, muy buenas tardes. Bueno, churro, tema del día. ¿Están seguras? Vamos a decirle al churro que nos dé tema del día. Sí, tema del día. Listo. Tema del día. Es algo que sí habíamos hablado ya el año pasado, pero muchas no se atrevieron en su momento a decir nada. Hoy es el momento, el tiempo y el espacio. ¿De qué le pedirían perdón a mamá? ¿A qué me refiero?
algo que hicieron, algo que rompieron, algo de niñas, algo de joven, algo de adolescente, algo ya siendo mamá y que ustedes hayan dicho, mi mamá tenía razón. Nótese la cara, está buscando en el archivo lupa, No, estoy 1143 archivos haciendo. encontrados. Me encanta ver los tatuajes, pero a mí no, tengo la piel muy... ¿Muy qué? Ay. Ay, ay, acá. Tengo la piel muy sensible. Y le va a doler un montón. No, mi Betty, es que realmente no. Yo, ustedes saben que yo tengo pánico con las agujas, entonces esa partecita, o sea, esa partecita la que me dice a mí, no lo hagas. Bueno, a ver, ¿quién más está por acá? Me encanta. Zoraida me dice, ¿qué estás haciendo? Zoraida, mira, este es el proyecto que estamos haciendo el día de hoy, que son nuestra mata Orquídea. Orquídea. de orquídea, casi digo de ortiga, de No, 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 orquídeas. esa pica. A ver. Dice, porque mi padre luchó hasta el final de sus días. Mi hija se tatuó la muñeca. Ah, ok. Ah, okay. Muy buenas tardes, Rosalba. ¿Cómo estás? A ver. Desde Panamá, Luz Estela Castro. Muy buenas tardes. En YouTube, familia YouTube ahí. Ahí, súper Presente. presente. ¿Qué vas a hacer, amor? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde te vas a hacer? No, con eso No. no se juega, señor. ¿Qué Laura no? Campo, muy buenas tardes. Hermosa su orquídea. Me hicieron aguar el ojo porque ya no la tengo. Sí, Yolima, yo sé que Yolima, yo sé que para las que no la tenemos es hay difícil. muchas que Estos no. temas son, uy. Pero nunca, o sea, nunca va a ser tarde. Nunca, créanme, nunca. Independientemente que no esté. De decir, ok, mami, perdón porque yo fui muy desjuiciado en primaria. Mi mami lo sabe. Dice, bueno, Betty Burgos dice que es fuerte, pero Sí. que ella le pediría perdón por hacerla sufrir tanto. Por mi terquedad. Ok. Okay. Motas es hermoso. Es divino. Él está hoy aquí. ¿Qué tiene hoy? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere hoy, mi vida? Buenas tardes, por ahí vi también a Martica. Alma, las mujeres tenemos alta tolerancia al dolor. Me pondría uno, pero no tengo algo especial. Yo la verdad sí, o sea, no, yo ya lo tengo, ya sé qué es lo que quiero, pero no, la verdad no. No hemos podido hacer todo para que no, pero ¿por qué con este? A ver. Estoy por aquí por la página para compartir, comentar y llegar a las metas. Ah, qué linda está Gladys. Hecho a mano Lucilos. Acá está, miren, hecho a mano, Lucilus. Allí ustedes van a ver en esta página donde ustedes pueden Perdón, encontrar. mira, Yolima dice algo. Perdón por haber sido tan contestona. Sí. Todos, tanto mujeres y hombres en su momento, hemos. Bueno, no sé si solo ocurre en la cultura latina, o bueno, he visto en ciertos casos en la cultura norteamericana, no sé por Europa, no sé en otras culturas si eso pase o no pase. Bueno, mis niñas, vamos a, voy a ir haciendo. Llegué y compartí. Bien, Muy bien ahí, bien, mi Yurley. Yurley. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo voy a tomar, vamos a voy a retirar acá mi matera. Voy a retirar mi matera. Ya tengo ya todo, 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 todo listo. Miren, ya tenemos todas nuestras flores listas, nuestras hojas ya deben estar también listas. Profe, usted también fue contestona con su mamá, no contestona, rebelde. Re contestó. No, yo era rebelde, Mire, muy, mire, muy ¿sí? rebelde. Utiliza las flores como látigo. Mire, miren eso. Ya asustó motas. Pin. Así. Pin. No, yo fui rebelde. Contestona, no. Y soy re. No mentiras. Empezando porque es que en ese tiempo uno contestaba y le volteaban a uno más caro para el otro lado. Aida Marín, no, ni siquiera. Aida Marín, ¿de qué material son esas orquídeas? Erly, están hechas en foamy. Aida Marín. Aida Marín, son de foamy. Sí, estas están hechas en No, a mí no me foamy. tocó, o sea, tanto así que voltearon el mascarón, no. A mí sí era con la mirada. La mirada lo decía todo.
Sí, pero es que a mí mi papá y mi mamá me miraban, digamos, si yo les contestaba un ejemplo en la calle, me volteaban mirada de 38, así calibre, un calibre corto con silenciador, y cuando llegábamos a la casa, tenga. A usted se le olvidó que su mamá no se le hace eso, entonces no, olvídelo. Dice que perde qué, algo me preguntaron de un... No, profe, ayer no la vi, andaba paseando, llegué casi de noche, lo dice Luzmila. Profe, siempre son verdes, musgo un poco más oscura, nos dice Gianna. Sí, pueden ponerla un poquito más oscura, pueden ponerla un poquito más oscura, también les da. O sea, este es el color porque hay diferentes, o sea, también tienen que tener en cuenta. La marca, la, no, la, ya voy a decir La la raza, composición. no, la flor, o sea, tienen que tener en cuenta porque es que todas las orquídeas no son iguales. Hay unas que las hojas son más claras, hay otras que las hojas son más oscuras, hay otra que la flor es diferente, entonces también, incluso hasta la forma y la posición de la hoja es diferente de acuerdo a la flor. Bueno, le cuento, mi mamá se murió de Alzheimer 2 meses antes de su muerte. Yo viajé a verla, pero cuando me regresaba por no despertarla, no me despedí con un abrazo. Eso me martirizó por mucho tiempo y de eso me arrepiento. Una noche llegué con, soñé con ella y soñé que había llegado al pie de mi cama y me abrazó fuertemente. Me desperté con la sensación de ese abrazo. Bueno, la verdad, Inmovie, te cuento que de pronto no fue solamente un sueño, sino que ahí ella te dijo que ese abrazo ya está saldado. Profe, ¿usted qué hace para cuando Juan Pablo le Listo, contestara? vamos a clase. No, a mí sí me da mucho mal genio y él ya sabe, y él, o sea, él ya me conoce la mirada y ya me dice perdón, y yo, porque solamente le digo, perdón, perdón, mami, perdón, 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 mami. A ver, me encanta arte y diseño. Listo. Entonces, ya tenemos hecho esta, Nuestras hojitas. hechas nuestras hojas, nuestras flores, ya tenemos todo. Voy a iniciar con mi planchita. Entonces vamos a listar nuestra planchita. Voy a listar ciertas cositas que voy a necesitar. Entonces, para hoy, ¿qué se necesita? Plancha. Plancha, silicona, cinta de papel, la matera, Bueno, los aquí palitos. hay algo que dice Luzmila. Ay, nosotros los hijos, sí. Sí, es que uno Literal. cuando uno es hijo, no entiende tantas cosas que Literal. desafortunadamente uno debería, o sea, uno debería entender muchas más cosas con... Alma nos dice, a nosotros nos advertía antes de salir. ¿Ah, sí? A carajos. Como bueno, cuidadito con... Sí, eso es como soldado advertido no muere en guerra. Sí, no me vayas a hacer llegar a la casa a recordarle. Dice, yo la vi, qué sitio tan espectacular, qué rico paseo, dice. Ah, Betty a los mila. Bien. Bueno, entonces... De mis 5 hermanos, yo nunca di motivos de rebeldías. Yo sabía escucharlas porque ella y su carácter era demasiado fuerte. Dice, yo siempre la admiré, la respeté, ya no la tengo y qué falta me hace. Chicas, a todas las que estén del grupo, que las tienen, disfrútenla, respétenla, no les lleven la contraria, nos dice Cristina Orrego. Un segundo porque esto no me está alimentando. ¡Wow! ¡Wow! Te voy a poner. Te voy a poner, mira. Listo. Wow, mire quién llegó acá, mi profe Linder, un gusto de verlos y escucharlos, profe Rosita Churro, saludos, mi profe Linder Champi, qué rico también verlo a usted por acá. De verdad, mil gracias y mil gracias por las estrellitas, mi Linder, qué bueno profe. verlo. Sí, de verdad que qué bonito, bonito verlo por acá. Bueno, yo aquí estoy tratando de que Motas me deje dictar la clase, quieto, hijo. O sea, se tomó muy Entonces, en serio la publicación. sí,
No, 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 gordo. Bueno, Yo entonces. primero salía y ya después esperaba el castigo. Sí, ya uno con ellos sabía. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo primero que yo voy a buscar es empezar. Vamos a empezar por las hojas, que va a ser un poco más rápido que las mismas flores. Entonces, para las hojas, primero voy a pasar suave sobre la plancha, suave sobre la plancha, simplemente para poder abrir un poco la nervadura que nosotros le hicimos. Saludos desde Entonces, el plato Magdalena. Dice Luz Jacqueline, ya en casa, ya los escucho. ok. Y aquí Bien. voy a pasar la plancha, ahora sí, por el revés. Vamos a pasarlas aquí por el revés. Vamos a darle suficiente calor que nos dé bien aquí a toda la hoja. Cuando ya la tengamos así bien calientica, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar con mis manitos y voy a ayudarle a dar una forma así circular para que ella me quede ya así de esta forma. Bueno, acá hay otro mensaje y dice: mi mamá murió hace 4 años y medio. Siempre estuve a su lado. Era una mujer fuerte. Solo guardó cama 72 horas antes de fallecer. Y algo por lo que debo pedirle perdón es por haberme ido a trabajar y no alca y ya no alcanzarla con vida. Wow. Magdalena Luevano. No, mi Magdalena, a veces, bueno, a veces son cosas que a uno le quedan así como muy, 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 muy. Pero te dio un ejemplo de tenacidad increíble. Sí. Increíble. Entonces, mire, ella va calentando y nosotros con la manito lo que voy a hacer es este movimiento para que me quede la hojita doblada. Uno entiende y valora a los padres cuando somos padres y decimos, ¿qué razón tenía mi papá y mi mamá? Cuando sí, realmente sí, uno solamente valora y aprende muchas cosas hasta que uno no es no es papá. Miren. Y hacemos este movimiento. Así vamos a hacer todas las hojitas. Sí, eso es cierto. Vamos a mover el dedito de la alegría, niñas. Vamos para que lleguemos rápido a las metas. Listo. O para que ustedes sepan ahorita cómo están exactamente. Tienen 1041 veces compartidas, 160 reacciones, 729 comentaciones. Y llevamos, ya les digo, mientras va cargando aquí esta belleza. Chan, 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 chan. 325 estrellitas. Acá en el programa ya tengo que ir a ¿A mirar qué aquí. temperatura la plancha se trabaja a temperatura media alta, Luz Amparo? Media alta. Miren, yo ya aquí voy calentando. Si ustedes se dan cuenta, yo caliento, retiro. Y ahí sí. Damos la forma. Sí, es así. Solo cuando se vive la experiencia se entiende mucho a los padres. Sí, Total. yo sé, mi mamita, no sé si me está escuchando. Dice, cuando sea padre me va a entender. Ajá. Me dice, ay. Ah. Y si me dice, uno de hijo no entiende. Yo, sí, señora. ¿De qué le pedirías perdón a Tomás? De haber sido tan desaplicado en primaria. Okay. Es que a mi mamita la citaron muchas veces al colegio. Todo porque no me quise poner las pilas. Bueno, será aplicado. Mi Delia Álvarez, muy buenas tardes, hermosa. No, lo que pasa es que ustedes también tienen que entender que a veces son muchos los mensajes y no alcanzamos a escribir, a leerlos a todos. Pero muy buenas tardes, mi Delia. Por aquí vi unas estrellitas de Magdalena Magdalena Luevano. Luévano, mi hermosa, mil gracias. Dios te bendiga. Elierazo son Pomi. Elizabeth Sánchez también nos acaba de enviar estrellas. Mil gracias, mi hermosa.
Bueno, aquí entonces yo ya sigo, la sigo calentando. Tomamos primero acá. Profe, ¿usted cree que son más desobedientes los niños o las niñas? Los Las niños. niñas. Los niños. Ay, bueno, ya. Los Vamos a niños. salir de la duda. Ah, sí, claro. Ya vamos a No, son salir de más la... desobedientes los niños. Bueno, es que Nosotros... las niñas, para mí las niñas fueron muy juiciosas, pequeñitas. O sea, yo con ellas no ¿Cómo tuve así? tantos problemas como las que tuve, como los que he tenido con Juan Pablo. ¿Estás diciendo que... ¡Oh! No. Bueno, miren, entonces tomamos, calentamos. Está que cae una fuerte lluvia aquí por Sogamoso. Por acá también, acá está Por aquí también está lloviendo. lloviendo. Acá está lloviendo terriblemente. Bueno, entonces mire, yo ya tengo mis hojitas listas. Vamos a iniciar con la parte ya de nuestras hojitas. Entonces, un ejemplo, en estas que son los capullitos, voy a ir termoformando uno por uno. Entonces, yo aquí caliento. Dejamos que nos caliente bien, que él empieza. Cuando nosotros termoformamos el foamy, él va tomando una forma cóncava. Entonces, voy a ponerlo acá sobre una espumita y voy a tomar un bolillo o algo que tengamos nosotros redondo y vamos a hacer esta forma. Y así lo voy a hacer con los cuatro lados. ¿Listo? Tarararán. Acá dicen, sí, los niños son terribles. Sí, son más difíciles los niños que las propias niñas. Nada que ver. Ay, obvio, sí. En este instante se acaba de activar la encuesta. A ver, vamos a mirar en encuesta, chicas. ¿Quién es más terrible, los niños o las niñas? Bueno, acá Luz Jacqueline nos decía hoy terrible, pero no lo alcanza a ver. Bueno, aquí voy calentando. Al norte de Panamá también está lloviendo. Wow, no es que mi hermosa está lloviendo en todo, en todo, en todo, en todo lado. Acá voy a poner esta florecita, la voy a poner así. Y vamos a poner esta basecita. Vamos a calentar bien esta base. Saludos desde Quita. No, Juan Pablo no es terrible, no diga eso. Eso es lo que quiere llamar la atención. No, mi Juan Pablo. Juan Pablo es cosa seria, no crean. Eso es por parejo, dice Luz Monroy. Eso es por pareja. El churro es Bueno, muy tramposo. No, aquí nada que lo que ver. yo voy a hacer, acá en el centro, voy a tomar con mi bolillo y voy a cerrar el capullo. Siempre discuto con Entonces. ella y al final siempre tiene la razón, nos dice Luz Jacqueline. Profesor, depende porque hay niños muy quietos y niñas muy tremendas y viceversa. Bueno, pues no sé, no, es que a mí sí me tocó la tapa, pues. Y acá tenemos el capullito de nuestra florecita. Hoy Yo lo aquí mismo cayó voy a hacer con granizo. esto. ¿En dónde? ¿En dónde cayó granizo? Mire, sí. Mire, él es, o sea, cómo es de terrible. Va poniendo en las encuestas, te encuestas tres veces niña y una vez niño. Si es. Ahí se dan cuenta. Ahí se dan cuenta quién es más terrible. Cuidado, gordo, que te puedes quemar. Amor. Va a jugar con esto, pero con esta no es la bolita con la que juega usted, bebé. No entiendo. Yo, o sea, yo para que quedara legítimo, legible. Sí, claro. Ay, sí, Me claro. extraña. O sea, ¿cómo piensan eso? Bueno, entonces acá yo sigo, estoy calentando pétalo por pétalo.
El bolillo que yo tengo acá en este momento, este es metálico. Este es metálico. Pero ustedes pueden trabajar con un plástico o si ustedes no tienen bolillo, si ustedes no tienen bolillo, entonces ya les voy a mostrar con la manito cómo lo van a hacer. Entonces, calentamos bien nuestra hojita. Aquí yo la estoy No, calentando. no se Cuidado, puede. motas. No, amor, me va a tocar bajarte hoy. Me va a tocar quitarlo de acá. No, no se puede. Amor, No es se que se puede. me da ¿Alg cosa que... algunas a ustedes les salió la encuesta? Sí, eso está bien. Pero nos volvieron a joder las encuestas. Entonces, no se puede. Bueno, aquí yo caliento, pongo, si ustedes no tienen bolillito, ustedes cojan esta partecita aquí de la manito, quieto, acá de la manito, y con esto ustedes van a hacer esta parte de bolillo. O sea, esta parte, porque Motos no quiere dejarme, esta parte lo vamos a trabajar acá. Con esta parte, en caso de que ustedes no tengan bolillo. ¿Listo? Y voltea a mirar a ver cómo se está viendo. Lo peor es que mira, mira lo que hace. ¿Quién está viendo? Sí, usted está viendo en la pantalla a ver cómo es que se ve. Voltea a mirar. Aida Marino dice que ella fue terrible en la niñez y adolescencia. Claro que yo jugaba con niños y no tenía amigas niñas. Fui brusca, molesta y muy traviesa. Motas quiere jugar, ¿no? Sí. Él quiere jugar, él quiere coger de Sí, todo. no, aquí nos volvieron a molestar nuestras encuestas. Ay, qué tristeza. Dios mío, cada día me enamora más Motas. Y Entonces, estate. cerramos y vamos a calentar la base. Ese gatico, hermoso, me tiene enamorada. Y Marta, no se imaginan, sí. Él es divino, yo lo amo, lo adoro, pero cuando no me deja dictar clase, no. Tratar de bajarlo porque sí me da cosas que se me queme. Entonces, tengo aquí esta parte y esta parte la Ahí lo vamos pueden ver. a tomar. Entonces, ponemos con bolillo en la parte baja. En la Mira, parte baja. interesante. Me Okay. tocó quedarme aquí porque Facebook no me deja entrar a la transmisión. Interesante. Okay. Ha sido oportunos, ¿qué? Son. Sí. Lucy. A ver. Los está sacando mucho Facebook. Bah, tan raro. Estoy en sufrición con Mota. Sí, no, yo creo que lo voy a bajar porque ni me deja trabajar y me da cosa que estire la mano y se me quema. Que aprenda. Todos aprendimos del quemonazo. El fuego quema. Sí, fuego quema. Mano famosa. Sí. Mira esto. Sí, ahí todos lo están viendo. Sí, pero qué comodidad la del señor Motas. Sí, amorcito. Tan bellos. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? señor, abajo. No, mi amor, no, mi vida. Ahora sí me toca bajarte mi corazón porque me da cosa que se me quema. Profe, yo tuve tres hijos varones. Lo que sucede es que todos no tienen el mismo carácter. Pero, por ejemplo, el Que mayor no se siempre quiere fue. bajar, mira, que no lo baje. Oli, Ay, ay, oiga, ay. oiga, no se quiere bajar. Me voy yo. O Pues me voy, pero sea, no me no, bajan. no me bajaron. Yo me voy. Sí, a mí no me quitan, yo me voy solo. Bueno, entonces. Bueno, entonces, ya tenemos esta parte. Ahora vamos a empezar con la parte de las hojitas. Entonces, en las hojitas, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo voy a termoformar va a ser esta parte que igual nos vamos a ayudar. Con algo pueden, incluso hasta con un esfero, se pueden ustedes ayudar. ¿Listo? Bueno, aquí dicen, sí, Miss, por Facebook no se puede ver la transmisión porque no se encuentra, no la puedo ver por un enlace que mandaron al WhatsApp. Interesante.
No, no, Fabi, creo que en serio me la quieres quitar. Si no, o me quemo o se quema él. Que se queme, que se Sí, me va a hacer queme. quemar. No, no, que me está volteando la plancha. Motas, quieto. Ay, Dios mío. Miren, acá damos calor y esta parte del capullito de la flor inmediatamente nos va a quitar. Volteo, volteo y vamos a termoformar esta parte de la otra flor. O sea, no, no toda. En estas nos toca trabajarlo parte por parte. Sí, Mota se quema el churro. Si vieras, así te le dije, sí, no, créanme que sería así. Aquí, entonces, hacemos esta partecita acá. Y esta, voy a buscar aquí algo, un segundito. Otra, se la llevó Rachel. Voy a tomar una bolita, en este caso voy a tomar una bolita número 3. Vamos a calentar la parte superior del pétalo. Calentamos aquí bien esta parte. Y esta parte voy a ponerle esta bolita y vamos como a abrazarla. Como si estuviéramos abrazando con el foamy la bolita. Bueno, si en Acá. pantalla les sale clase YouTube, es la clase, esta misma clase en directo por YouTube. Sí, para que nos quede la primera parte de nuestra flor. Ay, se me olvidó hacer aquí algo antes de termoformar. Tengo que hacerla acá por encima. Déjenme un segundito. Que hasta ahora me doy cuenta de algo. Voy a tomar con pintura, en este caso voy a tomar pintura vino tinto. En este caso voy a tomar pintura vino tinto. Voy a tomar un pincel, miren, de estos viejitos que están bien, 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 bien deshilachados. Diana, bienvenida a YouTube. Tomamos. Plancha bien caliente. Sí, la plancha debe estar caliente, temperatura media alta. Y voy a tomar. Acá. Aquí como nos quedó levantadito, pues es más difícil que nos quede bien la forma, pero acá ya las estoy trabajando acá. ¿Cómo los voy a trabajar? Tomo mi pincel y lo que vamos a hacer es en esta parte Profe, suavecito. si quieres, yo me encargo de motas. Lo traigo para mi casa en cada vivo. Ah, sí, claro. Para que sea mucho más fácil todo. Fácil. Sencillo. Acá. Listo. Déjenme un segundito. Ya no crean que ustedes no son los únicos que tienen unos pequeños inconvenientes. Churro, a mí no me gusta por YouTube porque no me deja comentar. Milos Amparo. Claro que sí, deja comentar. Otra cosa es que tú no te quieras registrar en YouTube, pero YouTube es un canal, uf, muy chévere. Bueno, esta orquídea que tú estás viendo en tu pantalla, ya ahorita la muestro a todos, la envía Albanidia. Wow, es natural mi alma, parece que sí, Alba. divina. Wow, qué hermosa. Sí, o sea, Es está una divina. belleza. Bueno, Hoy no solamente tenemos en esta parte. estrellas, profe. Ah, no te salen las estrellas, Margarita. Interesante. Bueno, entonces, seguimos aquí con esta Bueno, parte. YouTube se ha pronunciado. Niñas, 67%. Niños, 33%. Unánimemente decimos que las niñas molestan más. Son más terribles. ¿Qué? Si YouTube lo dice, No, YouTube lo dice. no, 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 no. ¿Qué tal? YouTube lo dijo. Bueno,
aquí, entonces hacemos lo que les digo, vamos a abrazar la bolita. Los Jacqueline, ¿no? A todas las está sacando. Sí, se pusieron Sí, bravos. hoy Están enojados. están enojados, sí. Gloria Reyes nos dice: hola, mi bella profe y señor churro. Ay, mi profe, Olga, hola, mi profe Gloria, hola, hola, mi hermosa, de verdad, qué rico Ah, tenerte las aquí de estrellas ya Creaciones no Goya. salen. Ah, ok. De Creaciones Goya. Entonces, aquí, ya acá en el centro, hacemos lo mismo. Vamos a irla de una vez, dándole la forma para que ella nos quede ya para ahorita ya lo que es el armado, entonces de una vez. Entonces tomamos, Interesante, sí, ¿no? calentamos y acá en el centro. Volvieron a desconfigurar las estrellitas. Janet Melo, muy buenas tardes. Regalo para mamá, ya no sale. María de Los Ángeles, un regalo para mamá. Sí, eso es correcto. Yolanda Y Calderón, muy buenas noches en YouTube. muy buenas noches, bueno, a todas las personas, de verdad, si ustedes ven que Facebook las La está molestando tanta, no se recibimos con los preocupen, brazos abiertos. vayan a A YouTube y YouTube. ahí ustedes van a encontrar, Bienvenidas sean. sí, ahí ustedes ya nos van a encontrar, así que no se preocupen, no se preocupen porque acá no nos puedan ver. Exacto. A mí tampoco me salen las estrellas. Sí, ¿no? ¿No? Curiosamente. Bueno. Sí, profe, es natural. Aquí. Y vamos a hacerlo acá en el centro. Buenas tardes. En cierto churro, ya no salen las estrellas. Ah, caracha, sí, muy interesante. Buenas tardes, Miss Churro, familiar de diseño. Listo, muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar una lección hoy. Hoy todas vamos a dar una lección. Entonces, les comento. Les comento. Momentito, que también tengo el compulento. En este instante llevamos 1358 veces compartidas, 204 reacciones y 1092. Vamos a mover, así como dice Yoley, el dedito de la felicidad. Y vamos a darle una lección al tóxico de que la familia de diseño es más. ¿Listo? Entonces vamos a completar metas. Aquí. Bueno, ¿la plancha tiene que ser especial o cualquier tipo de No, plancha? cualquier tipo de plancha. Yo utilizo una casera. Y tenemos ya aquí el centro de nuestras orquídeas. Entonces ya esta parte, estos ya los tenemos. Vamos a seguir con la siguiente hoja. Entonces, las siguientes hojas son estas, en las cuales estas simplemente las vamos a poner. Voy a poner mi hojita. Vamos a dejar que ella suba. Aquí miren, Bueno. ella inmediatamente el foamy como que se sopla, queda en forma como Bueno, Carmen caramelo. Alexandra dice que no encuentra goma Eva de esa medida tan fina. ¿Qué puede hacer ella? Carmen Alexandri, es el foamy normalito, o sea, el foamy normal, el escolar, que es como el más comercial. Sí, algunas alcanzaron al principio a enviar estrellitas y ya después no. Perdón, churro, tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer en YouTube para comentar? Entonces, En YouTube te va a pedir un correo y una clave. Tu correo Gmail y tu clave es y el mismo entras. con el que abrieron Listo. el de Facebook. Y listo. El mismo correo de Facebook le sirve para YouTube. Primera vez que veo cómo trabaja Fomi, nos dice Marta Cecilia López Ah, mi Gallo. Marta Cecilia. Entonces tomamos nuevamente, pongo acá el centro para poderlo armar. Entonces miren, sobre la mano y con las manitos Yo le creo a acomodamos las Facebook. hojas. Los varones son más lentos en su desarrollo. Wow. Es por Bueno. eso que las niñas somos más terribles. No, no, yo no sé, o sea, lo que les digo. Apenas el foamy sube, apenas el foamy sube,
apenas el FOMI sube, ustedes lo que van a hacer es ponerlo y darle la formita. Aquí, entonces, al son de comida. Al son de comida. Así que ya están los cositos. Churrito, el icono grande no está en la estrella, pero sí en pequeño, mediante el enlace. Bueno, tendrían que buscarlo. Shivahan Horna. Gracias por las estrellitas. Les voy a fijar el comentario. Si ustedes tocan el comentario Shivahan, desde ahí ustedes pueden enviar estrellitas. Desde ahí pueden enviar las estrellas. Shivahan, qué rico tenerte por acá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermosa. Gracias por las estrellas, de verdad. Variedades. Gracias. Luz nos dice que Facebook no la deja comentar. Ya está aquí en casa, ya salí de la clínica. ¿Me pueden mostrar el proyecto, por favor? Claro que sí. Dame un segundito y ya. Ya te lo muestro. Ya la volvemos a mostrar. Señor Tóxico, usted no sabe con nosotros quiénes somos. Arte y diseño. Tú no puedes. Muy bien, María Doris. Muy bien. Bueno, miren. Ya tenemos nuestra segunda flor. Para la tercera, vamos a ponerlo. Yo nunca he trabajado FOMI y tenía ganas de verla trabajar para aprender de la mejor. Miren, entonces, aquí, apenas el FOMI sube, si ven que el FOMI inmediatamente hace como una forma curvita. Entonces, miren, ponemos que el FOMI suba. Cuando él sube, lo voy a poner. Siempre vamos a hacerle el mismo centro, que es donde vamos a pegar. Y estas de aquí abajo, yo las voy a alar. Las voy a alar y voy a hacer esto. Tengan mucho cuidado en la alada para que no se les vaya a dañar. Miren. ¿Sí? Y va a quedar así, de esta forma. Entonces vamos a ir trabajando estas tres. Entonces, apenas suba, porque es apenas el sube, es cuando todas las chicas que estamos en YouTube, a dar gracias. Manito arriba, por favor, qué lindas. Ustedes son divinas, en serio. Sí, de verdad que mil gracias. Mil gracias a las que están ahí siempre apoyándonos. Y acá trabajamos así. Miren. El mismo FOMI empieza a dar como la forma por el calor. El mismo forma, sí. O sea, él no tenemos que hacerle mucho. Ya al menos, y ya ahorita les voy a mostrar con una hoja, ya al menos de que nosotros queramos darle alguna forma especial a nuestras hojas o a nuestro FOMI, ya tendríamos que hacerlo pues de otra manera. Les voy a dejar un comentario. Delia dice que está difícil la conexión y más por lo que ha llovido, pues siempre para ciertas partes el internet no es igual. Sí, no les ayuda. Pero no importa, ustedes saben, aquí nos encuentran de lunes a sábado, de 2 a 4 de la tarde. Bien. Entonces aquí yo ya hice esta parte. Voy a explicarles lo que yo les decía, si ustedes quieren de pronto darle alguna forma a las hojas. Entonces, yo normalmente lo que hago es acá el bordecito. Vamos a calentar bien el borde de uno de las, en este caso, de una de las hojas. Que nos quede, que se pueda calentar lo que ustedes más puedan. Lo vamos a tener así bien calientico. Ustedes... El FOMI puede llegar a totalmente derretirse. Sí. ¿Cuándo qué? Cuando está muy alta la pintura, la temperatura. Con la manito vamos a hacer cierta forma de pellizco. Cierta forma como si estuviéramos pellizcando. Al alar, miren, yo voy alando. Miren que la hoja me va. Creaciones de Liz, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Miren. Miren cómo nos queda, nos puede quedar también la hojita. O sea, si nosotros queremos darle una forma. De esta manera a las hojas también se las podemos dar. Yo voy a dejar esta, ya que la hice por un lado, voy a hacerla por los dos lados y voy a dejarla de primera en nuestro arreglo de nuestras flores. Hecho a mano, nos dice divino, Blanca Eulalia, qué belleza de hojas, María Doris.
Sandra Patricia nos dice, yo creo que es relativo, hay muchos niños terribles, pero las niñas no se quedan atrás. Por lo menos yo tengo dos niños y en la preadolescencia, en la pre y adolescencia, fueron calmados. ¿Fueron qué? Calmados. Okay. Listo. Entonces, miren. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí le hice de esta forma y miren cómo queda la hoja de bonito. Yo voy aquí ya a desconectar mi plancha. Es que necesito desconectar la plancha. Ya. Mira. Porque me da miedo quemarme y que ellos se me quemen. A ver. Mi hijo siempre ha sido calmado. La terrible era yo, dice Luz Jacqueline. Wow. Mira, entonces aquí nos queda. Un momentico, estoy aquí cambiando el ángulo para que ellas puedan ver. La técnica de Fomi es muy chévere de trabajo, me Sí, encanta. la verdad es que sí. La verdad es que sí, es muy, María muy, Elena muy también bonito. aquí en YouTube, qué bien, qué bello. Nunca he trabajado con Fomi, me parece espectacular lo que hace la profe, nos dice Albanidia. Dice, yo tengo dos hijos adolescentes, son muy buenos. Y de mis niños fueron tranquilos. Nada de berrinches ni capricho, nos dice Creaciones de Liz. Oh, ok. Ok. Bueno, Francisca dice, no quema, nunca he trabajado Fomi. No, mi Francisca, o sea, ustedes tienen que tomar, me dejaste el tinto. Ustedes tienen que tomar un ¿qué? Una temperatura media alta para que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? Bueno. ¿Se ven geniales así las hojas? Sí, también se ven bien, bien, bien lindas. Bueno, entonces, yo mientras tanto también Muy voy a. bonito verla trabajar en Fomi. Gracias, mis hermosos. Ustedes saben que empezando que yo este material lo adoro. Bueno. 1554 comparticiones, 220 reacciones, 1305 comentarios. Vamos, señorita, vamos a cumplir esas metas. Vamos a Un segundito, yo darle voy una aquí lección a al conectar la tóxico. plancha. Se parecen a las hojas de las calas. ¿Qué son Bueno, calas, Yaya? el cartucho. Así se les dice, calas. Cartuchos o calas. He aprendido algo nuevo hoy. Bueno, no, pero créanme que, bueno, es que en flores, mire, chicas, a mí si hay algo que me encanta trabajar son las flores en Fomi. Lo que son las calas, lo que son los cartuchos, las rosas quedan preciosas, espérenme, las Ajá, sí. rosas. Hay una que en Fomi echa parecer tan real que son, yo te lo dije esta mañana, son unas flores exóticas, las que tienen así las puntas. Esas que hacen así. No, son unas que tienen aquí puntas, No se me era fue la, otra se me fue, orquídea, no era otra no. familia de la orquídea. No, 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 esas son de puntas. Yo tengo una Son mata de de puntas que orquídeas son rojas y amarillas. de flores hechas color lila, se ven bien bellas, la cuido mucho, me fascina esa mata, me ha fallecido dos veces y echa tres flores siempre. Ok. Wow. Sí, también sirven mi Sí, Gladys. sí, sí. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la armación de nuestra flor. Ya Profe estoy. Rosita, ¿tú también trabajas Fomi moldeable? Sí, Ja. sí, sí, sí. Ustedes no se imaginan. Yo voy a tomar Hola, Eri. ¿cómo se llama? Este material. Este material es un chamizo. Pueden ustedes buscar una ramita bonita de las de la que se encuentran en la. Un ave del paraíso, pero no, no es un gladiolo, es parecida a las aves de paraíso, aunque la ave del paraíso también se ve muy bonita, es parecida a las aves de paraíso, pero no se me olvidó.
Yo tengo dos hijos varones, he sido muy bendecida ya que sufrí un accidente y duré 5 años en silla de ruedas y ellos fueron los que me han sido mi soporte, una fuerza para salir adelante. Los amo y le doy gracias a Dios, mi Julie. Qué lindo. Bueno, entonces mira, tomo, no se ve nada. Allá. Tomo aquí. Aquí yo estoy tomando esta parte y qué es lo que voy a hacer. Este chamizo lo puedo ir enderezando con mi mano. Pero Profe, nosotros si lo la plancha podemos. es de vapor, se Le le quitan, pone. le quitan, le quiten el agua. ¿Es solo Quiten el quitarle el agua. agua? Sí, o sea, le quitan el agua y ya. Sea, ¿y qué pasa si tuviera agua? ¿Hace alguna reacción en el foamy? No, 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 pero entonces es más incómodo para nosotros trabajar porque tenemos que poner la mano encima. Ok. Entonces, miren, Sí se pueden yo. enviar estrellitas. Están saliendo cuando vas a escribir el comentario, nos dice Marta Cecilia. Qué linda, Marta Cecilia. Gracias, Cecilia. Miren, entonces si se dan cuenta que yo puedo enderezar el chamizo a como yo quiera. Voy a tomar un tamaño prudente, más bien larguito, y Bueno, aquí veo un voy a mensaje, cortarlo acá. una petición desde Israel. Profe, enséñanos a hacer una rosa en foamy. Se las tengo que mostrar. Yo tengo una, pero es que no me acuerdo dónde está. Pero sí se las voy a mostrar para que ustedes. Y no, y realmente es fácil. Realmente es fácil. Bueno, miren que yo estoy aquí. Si ustedes se dan cuenta aquí, que lo que yo estoy haciendo es simplemente enderezando el Lirios. chamizo. No, No, que no no, no, son los no. Es lirios, una Albanidia. de esas, es parecida a las aves del paraíso, es de esa familia, es de la familia de las de esas flores, es una flor exótica. Esas que hacen así. No, no, no de Ah. esa parte de exóticas, no. No esas exóticas. Listo, entonces tenemos listo toda nuestra parte. Yo Ay, Dios ya mío. voy a. Dice, bendecido día, profe Rosita. Al fin puedo saludar desde Mosquera. Muy linda la orquídea, María Giovanna García Ramírez. Wow, mi hermosa, muy buenas tardes. Bienvenida a esta heliconia. Heliconia. Las heliconias, Bien. Tin, exacto. tin, 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 Sí. tin. La ganadora es Pilar Díaz Atencia. Sí, heliconias. Las heliconias en esta técnica son extremadamente hermosas. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando este tipo de arreglos, nosotros tenemos que ponerle una base. Para que no les salga tan costoso, a mí me gusta mucho trabajar la base con arcilla. Entonces yo tomo un poquito de arcilla de la puede ser moldeable, puede la que ustedes tengan, la que ustedes consigan. Si no consiguen, pueden trabajar también un poquito de porcelanicrón o pueden utilizar incluso la plastilina. Plastilina también la pueden utilizar. Entonces, voy a hacer una basecita. Mis tres princesas no es que sean rebeldes, sino que son menos amorosas. En cambio, mi hijo es un amor, me consiente mucho, es tranquilo. Marta Mínguez Parada. Bueno, mi hijo en cuestión de cari de o sea, si vamos a hablar de que quién es más cariñoso, Juan Pablo es de más cariñoso. Juan Pablo sí es de los que le dicen a uno te amo. Juan Pablo es de los que le gusta a uno consentirlo. Juan Pablo es de los que lo ve a uno y mami, estás hermosa. Juan Pablo sí, mis hijas no. En ese sentido, Juan Pablo sí es Bueno, mucho más. aquí. Mira, los van a Sí. botar. Aquí dicen, profe, ¿qué material es el? ¿Eso es alambre? No, eso es un chamicito. Entonces, aquí yo voy a poner mi arcilla, le apliqué un poquito de pegamento, si se dieron cuenta, un poquito de pegamento y la voy a poner acá en el centro. Voy a medir primero los palitos y más o menos qué es lo que yo quiero trabajar. Entonces, yo voy a ponerle dos, voy a poner dos palitos. Y sobre esto ya vamos a ir
mirando y qué tan grande la quiero trabajar. Esta me parece que está perfecta. Listo, pero esa medida, ah, ok. Ya va de acuerdo como ustedes lo quieran trabajar. O sea, esta medida del palito, entonces, si ustedes quieren una orquídea pequeñita que solamente les salga aquí un pedacito, lo pueden trabajar con solamente un pedacito. Si ustedes quieren que su orquídea tenga mucho más movimiento, entonces pues ya lo van a trabajar con más largas, más grandes y también de acuerdo a cuántas flores ustedes vayan a poner. Diana dice que le gustan las flores, los claveles. Ah, los claveles también son muy Y lindos. por acá dicen que las bromelias. También, bueno, es que la verdad es que las flores y las flores en foamy, mi chica, que parecen tan naturales y se puede hacer todo el arreglo, queda tan lindo. Yo gané una exposición con unas heliconias porque mostré, incluso fue con Cámara de Comercio, fue una de mis primeras exposiciones en Corferias. Me dieron un stand completo para Corferias con las heliconias y era representativo a todas las flores. Y esa vez, créanme, llevé. Tenía que llevar, porque para esa vez, como nos daban el stand, teníamos que mostrar qué producto íbamos a llevar. Esa vez hice 150 heliconias, terminó la feria y me quedaron tres de todas. Y las estaba vendiendo en ese tiempo, les voy a decir que no fue económico. ¿Dónde consiguen este chamizo? Este chamizo ustedes lo pueden conseguir. Esto los botan los árboles, esto es maleza de los árboles. Entonces, con esto ustedes lo pueden trabajar, ¿listo? Con esto ustedes pueden trabajar. Entonces, ustedes le pueden dar, porque este Buenas. como está en la calle, ustedes le pueden dar diferente movimiento. O sea, una ramita del parque, de ahí de la vuelta de la casa, cerca Les del común, sirve, le sirve. les Una sirve. pequeña alejadita como para limpiar o como para hacer algo. O... No, yo lo dejo tal cual como está, así, tal cual, para que se vea más Más natural. natural. Ah, ok. Sí, Ah, tal ya cual lo como sabe. está, se quedan más natural. Entonces, ya mido y voy a mirar desde dónde voy a poner mis hojas. Pues yo las hojas ya estoy midiendo y más o menos busco a qué altura quiero que me queden mis hojas. Entonces, tomo, ya aquí lo tengo marcadito, voy a tomar mi pistola de silicona, aplicarle aquí. Botas. Ya todavía no sé. Botas. Entonces, voy a poner mi Bueno, aquí primera dice hojita. hermosas esas. Las voy a llevar. Le voy a llevar una de esas a mi mamita. Así. Son de verdad que son extremadamente lindas. Entonces, miren cómo vamos a pegar las hojitas. Yo voy a tomar, pongo mi silicona caliente, hago este movimiento como abrazando. Voy a abrazar mi tallo, abrazo y vamos a tener cinta de papel. En este caso yo voy a tener aquí cinta de papel. Pedacitos de cinta de papel. Y voy a asegurar la base para que me quede bien cerradito. Vamos a ir asegurando acá que me quede esta parte bien cerradita. Pues esta es la primera. Voy a ir dejando dos pedacitos. Profe, si pongo cinco flores, ¿aguanta? Si lo vas a poner en una sola parte, sí, puedes hacer. Sí la puedes hacer, pero entonces tienes que tener Okay. en cuenta el largo del palo que van a trabajar. Entonces, tengo acá mi primer hoja. La segunda hoja, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar el pegante, lo vamos a poner desde un poquito arriba de la base de mi hoja. Vamos a medir que nos quede al frente y un poquito más abajo. Ese niño Motas está muy mal criado. Eso mismo he dicho yo y me miran mal. Ajá. Me castigan, pero Y sí, yo digo lo mismo, está muy mal criado.
Y aquí voy a hacer lo mismo. Entonces, tomamos y vamos a ir cerrando. Bien apretadita. Esto es importante que ustedes vayan haciéndolo bien, bien, bien apretadita. Mira. ¿Qué voy a hacer con la siguiente? La siguiente la voy a poner acá. La siguiente la voy a trabajar enfrente a esta. Marian Estero, hola, hola, que vuelva motas. Pongo motas, dice fanática. Mi silicona. Ubico mi hoja. Tengo que ir ubicando mi hojita. Abrazo siempre, siempre abracen bien para que ella me quede bien puestecita, y la base la aprietan, y esto nos va ayudando no solamente a que pegue, sino a que nos vaya quedando bien la forma del tallo. Entre hoja y hoja, la cinta queda cubierta. Miren, sí, claro, miren que no se nos va viendo. Acá yo ya estoy mostrando, ya. Y aquí no se nos va viendo. Espérame. Entonces, yo aquí ya voy a poner mi otra rama. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Un segundito, porque necesito ubicar mi rama. Entonces, ubico la rama y la voy a pegar. Esa la voy a pegar con cinta de papel. Ubico mi rama. Sol Ángel Mejía, muy buenas tardes. Regalo para mamá, nos dice Irma Concha. Sí, aquí, así es. Regalo para mamá. ¿Quién más está por acá? Mariana Estereno, bien. Sol Ángel. Yo soy Arte y Diseño Salud desde Cali, Maricela Montaño. Divinas, gracias. Pues miren que acá ya voy armando mi... Bueno, Esther Macías te pregunta de qué material son las hojas. Bueno, recuerden que todo lo hemos hecho en foamy. Todo está hecho en foamy. Profe, usted es un genio para las manualidades. Bueno, qué buena pregunta, Cristina. Si no hay, o sea, si decimos no quiero chamizo. Bueno, tienen que mirar un palito, tienen que obligatoriamente, porque las flores de la heliconia salen por un palito aparte. O sea, estos, ellas sí siempre llevan un palito aparte. Lo Jacqueline está diciendo, las hojas también son foamy. Sí, mi hermosa, recuerden que estas las hicimos ayer, estas sí, las hojas también son foamy. Entonces, aquí... Volvemos, vamos a seguir aquí con nuestras hojitas nuevamente. Listo, Luz Amparo pregunta, ¿se puede cinta de arreglo floral? La floral té sí, también, pero entonces tienen que tener en cuenta que la floral té no les va a pegar la silicona y pueden correr el riesgo que sus arreglos se les zafe, Mario, que no Rodríguez, se les vaya, buenas tardes, a quedar fijos. O sea, Carmen pueden... Alexandrillo que dice, profe, tú eres una crack. Así como dice Juanpa. A crack. Bueno, aquí se varía de luz. ¿Es cinta de enmascarar? Sí, cinta de papel, sí. Eres única, profe. Un sol, una artista. Entonces, lo mismo voy a ir haciendo aquí alrededor. Entonces, siempre, o sea, ustedes vayan revisando, importante que vayan revisando, que nos quede bien, bien, bien tapadita y eso, que no se les vaya a... Y eso que no hemos llegado soltar. A costos. No hemos llegado al costo. Porque revisando costos, lo que deja una orquídea... En ganancias, en exacto, este tipo, sí. Habíamos estimado un 70%, no, es más. Entonces, miren, ubicamos, siempre miren... En la, dependiendo la flor de la orquídea, dependiendo las flores de la orquídea, es también la forma en que va ubicada la hoja. Recuerden que un ejemplo, la de flor amarilla, las hojas van, son más puntudas y van como para todos los lados. En las flores blancas o las flores verdes van hacia un solo lado.
Están preguntando que con qué cinta la puedes poner ahí al ladito de la pistola. Miren, cinta normal, cinta de carrocero, cinta de carrocero, cinta de enmascarar, cinta masking, cinta de papel. Cualquiera, no, así se le conocen en diferentes Bueno, lados. entre el alambre, el palito y el chamizo depende del artista. ¿Cómo? Entre el alambre, el palito y el chamizo depende del artista, lo que utilice. Bueno, sí. Si el Entonces. regalo para mamá quieres hacer, los deditos debes de mover. Adriana Bolívar. Regalo para Bueno. mamá y otra para mí. Es mi preferida. Y ya no se me moriría. Sí, esa es la No, y ventaja. créanme que es muy linda. O sea, ya, incluso ayer mi hija decía, ay, mami, es que se ve tan linda. ¿Cuánto? Bueno, no, no. Ya ahorita vamos a los costos. No se me Miren. afanen. Pues aquí yo sigo poniendo las hojas. Aquí seguimos poniendo las hojas. Buenas tardes, llegué un poco tarde. Viviana Mora Fierro, ¿cómo estás? ¿Cómo se obtienen los patrones? Los patrones están a la venta. Bueno, los patrones iban a ser gratis, pero pues no se cumplieron las metas, así que quedan a la venta, y a la venta va a tener una módica suma, porque pues también quiero que los puedan tener, pero van a quedar a la Bueno. venta por solamente $1 o cuatro Rosy, pesitos. vuélveme a mostrar el proyecto terminado, porfa, para que las personas que están llegando preguntando tengan conocimiento de cuál va a ser el regalo para mamá. Bueno. Voy a ponerlo aquí al frente. María del Pilar dice, el ¿Tiene que tóxico me ser ya sacó. o puedo pegar primero las? Bueno, este es el regalo para mamá. Este es el regalo para mamá, que es un arreglo hecho en Fomi. foamy. Y está Fomi en foamy, sí, en foamy, tiene un chamizo, pero todo esto está hecho en foamy. ¿Se ven naturales? Sí, yo Sí, también le dije lo mismo y se quedé ven aterrada. súper naturales. Bueno, seguimos con la pegación. Es que lo que pasa es que Pregunta esto no se técnica. suelta. ¿Cuántas? Importante cuando ustedes estén soltando, cuando ustedes estén pegando, traten de no soltar. ¿Listo? ¿Cuántas hojas al final se ponen? Pueden ponerle 6, pueden ponerle desde 6 en adelante las que ustedes quieran poner. Ubico mi Me hoja. encanta todo lo que enseña mi profe Bella. Churro, son el dúo dinámico. No, a ustedes, gracias. Me gusta ver el proyecto que estás haciendo. Muchísimas gracias. Nos dice Variedades Luz. Gracias, mi hermosa. ¿Cuánto puede costar elaborarlas? Empecé. Bueno, vamos a empezar a preguntar. Rosy, costo del pomi blanco. Bueno, es que lo que pasa es que ustedes tienen que mirar que el foamy como tal es un material que es económico. Entonces, ustedes que van a tener que invertir, o sea, de un pliego de 90 por 70, de un pliego de 90 por 70, ustedes están sacando alrededor de prácticamente casi que tres arreglos. Prácticamente tres arreglos ustedes pueden sacar con un foamy de 90 por 70. Bueno, Diana dice, las hojas siempre quedan juntas. En este caso, que es esta forma del arreglo, sí. En este caso, porque la forma Isabel Sánchez, buenas tardes. de la flor, de la mata, o sea, cuando estamos hablando aquí más de la mata que de la flor, realmente es en este, de esta forma, ¿sí? Pero va de acuerdo a la flor, ya va de acuerdo también a la flor. ¿Qué hice acá? Miren, ya aquí yo ya empiezo a abrir mis hojas y ya voy acomodando, porque ya aquí empiezo yo a acomodar mi chamizo. Entonces, miren, Anita vuelvo Romero, a estás en YouTube. doblar Ahí te veo. y yo voy a ir doblando
para ir mostrando más cómo me va a quedar Mi Marta mi Cecilia hoja. López, sí, llegaron tus estrellitas, muchísimas gracias. Lo mismo para Luisa Ledith Arias, gracias por las estrellitas. Bueno, entonces, ya aquí yo ya tengo listo donde ella va a quedar, ya tengo listo ya mi base, que ya le he La puesto la arcilla. posición. Lo que voy a hacer es buscar que me quede bien a la base. En este caso me quedó muy, muy cortica. Profe, sería muy bueno seguir con otro arreglo. Es muy didáctico, económico y original. Sí, no, porque pues ya ahí yo estoy mirando qué les gusta y qué no les gusta y ya voy mirando para ir mirando los proyectos. Bueno. Acá, miren, chicas, entonces, miren lo que yo voy a hacer acá. Caraquillo. Primero voy a armar lo que va a ser mi base. Entonces, cuando yo estoy armando mi base, yo lo que hago que es tomo, yo en este caso voy a tomar el mismo papelito con el que venía mi envuelta mi matica. Esta está muy cortita. Vamos a rellenar primero alrededor. ¿Me puedes pasar estas hojitas que están teñaditas ahí encima, por favor? Sí, todo eso. Todo eso que está dañado, sí, todo eso que está dañado. Está lo que está ahí dañado. No, es que hay unas que sí se dañaron y hay otras que quedaron listas para pegar. Esta no. No, es que hay unas que están arrugadas. Bueno, no hay más. Entonces, Ya lo hice, me encantó. aquí yo voy. Esto, ¿qué es lo que está haciendo? Me está ayudando, uno, a darle relleno. Esto, uno, me está ayudando a dar relleno. Dos, me está ayudando para poder trabajar ya lo que viene, que ya es la terminación como tal de la base. Entonces, Mi ahora Viviana, sí. para las hojas verdes se les aplicó paraguas, un producto de Art Color y capa de pintura. Y por último, se hizo con una Sí, telita. igual si quieres, si tienes alguna duda sobre ese proceso, en la clase de ayer está totalmente explicado, hermosa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trabajar ahora? Aquí en esta base, acá en toda la base aquí de mi matera, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar con silicona y voy a aplicar silicona aquí en la base. La arcilla es Entonces, mejor que el oasis. sí, claro, porque lo hace y se deshace. Entonces, miren, yo apliqué bastante silicona. Voy a poner, en este caso, yo voy a trabajar piedritas de colores. Voy a poner algunas. Eso es para que vaya pegando Si ustedes se han y dado... vaya tapando. Y vaya tapando el papel o el relleno que ustedes tienen aquí. Si ustedes se han dado cuenta, se ha utilizado diferente técnica, pero se ha hecho también un trabajo en cuanto a color. Ustedes notan madera gris, hoja verde, chamizo, café, piedrilla o piedra un poco rojiza, lo cual va a destacar mucho lo que es un color verde. Se está trabajando un contraste entre el gris y el verde inicialmente. No se han puesto las hojas de la orquídea. Todavía la orquídea como tal, la flor no se ha puesto. Entonces, visualmente también hay una atracción. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de que ustedes vayan
a realizar su orquídea. Si quieren ustedes cambiar el color, busquen un contraste luminoso. Volvió y me sacó el tóxico, pero aquí te veo, mi Luz Jacqueline. Aquí en Facebook están. Eso a mí no me gustan las flores de mentira. Eso que a mí no me gustan las flores de mentira, nos dice Jana. No, estas son muy bonitas, porque es que realmente... Bueno, he hecho mano de los hilos. ¿Cualquier papel sí, para rellenar? Sí, cualquier papel es para rellenar. Puede ser una hoja de periódico, esas propagandas que ahorita sobran de todo esos, de toda esa propaganda política, no sirve. Eso. Entonces, miren, yo aquí lo que estoy haciendo es rellenar. Yo le pongo poquito de silicona como para que las piedritas también se vayan adhiriendo y eso nos va a ayudar también a que, bueno, unas queden pegadas, pero van a haber otras que no van a estar pegadas, pero que nos van a ayudar a que nuestra... Bueno, en meta, señoritas, están a 90 y 70 de 2,000 comparticiones y 2,000 comentarios. Y en reacciones están en 260. Ay, cara. Salió bien. Hermosa idea. Profe, ¿cuántas orquídeas lleva? ¿Por lo general son? No, pueden llevar 3, 4, 5, digamos un ejemplo. La que me regalaron mis hijas de cumpleaños tienen 6 hojas. Ahora, estos palitos que a mí me quedaron, si ustedes lo pueden, les pueden hacer un doblecito. Esto nos ayuda a simular como si fuesen raíces. Entonces, lo mismo, ustedes los ubican, los pegan y los van ayudando a poner como decoración de nuestra matica. Entonces, todos estos pedacitos nos van a servir. Buenas tardes, Elena Díaz. ¡Wow! ¡Súper mega genial! ¡Una genio! Muchas felicitaciones, nos dice Sandrita Salcedo. Ah, mi Sandrita, gracias Sandrita, por estar acá. Yo también quedé como, uy, wow, ¿y en qué momento? ¿Y cómo sí? ¿Y esto qué es? ¿Y cómo se hace? Yo también la agarré a preguntas. Sí, Fabi, cuando le mostré, porque pues bueno, la hice y se la mostré, le dije, mira, Fabi, ¿cómo me quedó? Me decía, wow, Rosy, o sea, no sabía que eso se podía hacer de esa forma. Se podía hacer de esa forma. Entonces, todos estos palitos que nos van quedando del mismo, los podemos ir poniendo así sobresaliditos como parte de la raíz que tiene la orquídea. Sí, genial. Bueno, empecemos. Habíamos hecho una primera pregunta. Vamos a hablar con los costos. Estamos hablando costos en el sector en el que estamos, porque también puede ser la función. Entonces, ¿cuánto te costó el foamy blanco? No, el foamy blanco está en 5,000. ¿El pliego? ¿Fue el pliego que compraste? 5,000, de un pliego de 90 por 70. ¿Del blanco? ¿El verde? Del verde está lo mismo, 5,200 pliego. Vamos a 10,000, exacto. ¿Chamizo del piso? Sí. Listo, matera. La matera, esta es una matera de cerámica, esta me costó 10,000 pesos. 10,000 pesos. Pero recuerden que hay materas desde 2,000, ¿no? O sea, ya de acuerdo a la materia que ustedes quieran poner. Listo, entonces estamos hablando que en total esta orquídea, precio neto, ¿sale por cuánto? Digamos, sí, o un sea, ejemplo, solo precio como 5, 10, como 10,000 pesos prácticamente. 10,000, pongamos 15,000 pesos si no tenemos la pintura. Listo, 15,000 pesos. Ahora, ¿cuánto vale una barrita de silicona? Así aproximadamente. Creo que son a 1,500. 1,500, supongamos que gastamos 3, ¿no? Entonces subimos ahí a 18,000, 19,500, listo. 18,500. Vamos a iniciar a pegar nuestra... 18, 19, listo. Churro, ¿puedes pasarlos ya? Un segundito. Estamos entonces hablando pesos colombianos. Ya ahorita les vamos a hacer las preguntas a ustedes. Tomamos en la que viene de 3. A esta le voy a poner que me quede en esta forma. Eso. Aquí, que me quede en esta parte. Me quede puesta
Bambi Watson aquí desde México. Y hermoso, hacen la pregunta. Muchas gracias. El chamizo es de... De, no, esos chamisitos que ustedes encuentran, esas ramitas que encuentran ustedes en el piso, en los parques, en cuando salgan ustedes a caminar y eso, esa es la ramita que ustedes pueden utilizar. Listo, entonces, bajo esa directriz, estamos hablando que el costo neto solo en material está en 18 mil, vamos a redondearlo a 20 mil pesos. Los Amparo, ¿en dónde las compran a 400 pesos de la gruesa? Yo compro a 1000 y pico la gruesa. Dices que la barrita de silicona cuesta solamente 400 pesos. No, me va a tocar encargarle silicona. Luz Amparo va a ser nuestra proveedora. Sí, me va a tocar encargarle silicona. O a mí me está, o acá la silicona está muy cara. Miren, yo cómo creo que vamos acá está a cara. ¿Se puede cualquier vasija? ¿Se pinta? Sí, también pueden incluso las plásticas y la pintan y queda preciosa también. Listo. Entonces, estamos hablando que costó neto 20 mil pesos. Sí. Precio de venta. Bueno, normalmente estas materas así, este tipo de arreglo, se está vendiendo casi entre 60 hasta 80 mil pesos, dependiendo la vasija, dependiendo cuántas flores le pongan, cuántas hojas le ponen, pero realmente económicas tampoco son. Sí, hoy la profe está llena de flores. Sí, hoy estoy floripundia. Sí, literal. Entonces estamos hablando de 80 mil pesos. Precio base, ¿no? Ténganlo presente, precio base. ¿Sí? ¿En qué consiste ese precio base? En el que ustedes jueguen de cómo van a hacer la presentación. Uh-huh. Sí. Ahora, delgada cuesta 600 pesos, nos dicen por acá. Adriana, no, pues yo compro de la gruesa y me salen a 1500, me las están cobrando acá. 1200, listo, 1500. Ahí estamos, ahora en euros. Carmen Alexandri, entonces necesito que me respondas. ¿Cuánto sale un pliego de FOMI en euros? En euros. Sí, de acuerdo, ustedes tienen que sacar el precio también de acuerdo al costo que ustedes están vendiendo. Mira, aquí Martica nos dice 700 la gruesa. Tengo que cambiar por proveedor. No la vuelvo a comprar por acá. No, son precios que sacamos comprándolos de un día para otro. Sí, o sea, comprando la papelería por acá. Entonces, Carmen, cuéntame, ¿cuánto sale en euros? ¿Cuánto te sale un pliego? Y lo mismo, ¿cuánto sale en Perú? ¿Cuánto sale en Ecuador un pliego de FOMI o goma eva? En México, ¿cuánto sale? Y así mismo les empezamos a ayudar a sacar costo. Lo mismo, Aida, sé que estás en Argentina, pero necesitarías saber el precio, o sea, si ustedes quieren saber un ejemplo, cuánto sale cada material en euros. Digamos, acá nos dice que son 2 euros. Pliego son 2 euros, o sea que van 4 euros. Listo, mi Carmen, la vasija o la matera. ¿En cuánto te sale? ¿Cuánto saldría? Allá en euros. Yo compré a 350 barra delgada de silicona. Ah, ok. Bueno, no, acá. Tocó cambiar. Acá está, no, acá está entonces carísimo. Aquí está muy caro. Está muy caro. Bueno, las leo, señoritas, que eso no, nos ayuda a llegar a las metas. Sí. De meta, solo nos quedan 700 comparticiones. Uy, aquí sí en reacciones estamos pobres, 268 reacciones. Profe, la silicona en una papelería en Fontibón vale 800 pesos. Aquí está carísimo, entonces los Amparo. Sí. Entonces, ubico, ya tengo ya armaditas mis flores. Me voy a ir. Ahora sí, aquí a armar nuestra materita. Entonces voy a aplicar al botón, lo vamos a aplicar aquí en la esquinita.
y tenemos que tener en cuenta que nos queden cerraditos. Si a nosotros no nos cierra, nada, le ayudamos con un poquito de silicona a ir cerrando nuestro botón. Y estoy cerrando aquí nuestro botoncito. Tengo una interferencia. ¿Interferencia? Sí, tengo una pequeña interferencia. El metro, en Perú el metro es de 8 soles y la barra de silicona de 3 unidades a 1 sol. 8, okay. 3, ok. 8, 9 soles. Necesito que me especifiquen cuánto le sale la matera o la vasijita de barro. Entonces, yo aquí ya tengo un botoncito y voy a ubicar entonces ya mi florecita donde la voy a poner. Entonces, en este caso, aquí le voy a poner una. Sí. De pronto no sé si sea que es interferencia de la resistencia. A la al parecer. Aquí, entonces miren, ponemos, aquí le voy a poner una florecita. Voy a armar el otro botón. Esta me va a quedar de menos flores. Les voy a armar aquí mi botoncito. En Madrid, Cundinamarca la compro a 1500, ¿eh? Dime. Y en Madrid, Cundinamarca a 1500. Aquí vale lo mismo. Está, es por lo que estamos cerquita, Martín. Bueno, Gianna, de $1 a 2 el silicona, en medida de silicona me sale $1. Ok, nada, pero necesito que me especifiquen, listo. Tres, van a gastar entonces aproximadamente 3 barritas de silicona, cuánto les vale el foamy, cuánto les vale la matera. Porque pues en sí el chamizo es gratis. Sí. Sí, entonces eso sí necesitaría que me lo especifiquen en mensaje aquí mismo, acá las estoy leyendo. Elena Díaz, buenas tardes, profe. Señor Churro, desde Barranquilla. Bien, Barranquilla presente. Desde Río Negro, Antioquia, Marta López. Profe, si la quiero hacer igualita a la suya. No, realmente, o sea, lo que les digo, o sea, realmente este el material como tal no es que sea caro. Porque realmente este material no es nada caro. Adelia, el FOMI. No llega ni a dólar en Venezuela. ¿En Venezuela? Wow. Súper barato. Súper barato, porque acá están 5.200. 5.000 algo. Y con tendencia a subir, que es lo peor. Entonces. Acá. Tomamos. Aquí tomo. Y vamos a seguir armando. Entonces yo voy mirando a dónde voy a poner mi florecita. En Río Negro, cada varita de silicona, $1,000. Ok. Profe, su blusa tiene flores muy bellas. Muchas gracias. Acá vamos a ir pegando. Voy a ir ubicando. Voy a nuevamente ubicar otra, digamos en esta, mientras se me fueron tres. ¿Qué? ¿La mano? Manéjame la pistola. Ya la desconectamos. ¿El cable negro qué es? No tiene nada conectado. Ya desconecté la silicona. No. No hay nada. ¿Eso qué móvil se quiera? El cargador. Ya. ¿Ya? Ya. Ya se me fue la interferencia. Ok. Entonces aquí ya voy a buscar otra más. Me quedo con tres. Profe, mi proyecto me sale con el doble de ganancias porque tengo todos los materiales. Ah, ahí está Luz Amparo. Mira, Luz Amparo. Ahí está. ¿Qué ventaja o qué lenguaje es aquí para que lo vendan? Nunca se va a morir, no se les va a marchitar,
un regalo prácticamente para toda la vida. Y no solamente, bueno, otra de las cosas es que, digamos, cuando ustedes lo trabajan con una muy buena pintura, cuando ustedes tienen una buena terminación, chicas, también van a tener una gran ventaja, una gran ventaja, y es que esto lo pueden ustedes lavar. Entonces, con el tiempo, digamos un ejemplo, con el tiempo se les ensució, chicas, le pasan un... Lo ponen en, le pasan un pañito húmedo con un poquito de jabón y lo pueden poner perfectamente a la llave, que les quite el mugre y listo. O le pueden poner el protector para muñecos, el antiadherente de polvo, y ustedes saben que se lo ponen y simplemente soplan y el polvo no se les va a pegar en el fondo y no Exacto. tienen nada de problema. La puntica del botón, ¿cómo se lo puse? Para tapar la punta. Entonces solamente lo pongo en la base. Y lo pego y ya. Y ubicamos ya nuestra flor. Exacto. Entonces, por ejemplo, a Gianna le sale un pliego en $4, tres barritas, medio dólar, una y la vasija en $2. Imagínate, Son cuatro. $9 lo que le sale en su neto. Neto, $9. Y lo puede estar vendiendo más o menos en unos 30, $40 de. Más o menos 40, $50 lo puedes estar vendiendo y hasta más dependiendo. Y Y miren, eso chicas. como base, o sea, haciendo un aproximado. Sí. Sí, Diana. No sé, por ahí vi otro. A ver, yo he visto otro Ver, comentario. mírenlo acá. Ahí Aquí ustedes pueden ver. nos quedó, mírenlo aquí. Ya se curó la interferencia. Los patrones, profe, ¿cómo se obtienen? Delia. Tienen un costo de $1. $1, 4.000 pesitos. Acá en México el pliego de foamy está en $30. Silicona 3 barras, $10. Vamos en 40. La matera, ahí está de $10. Ok. Crea como $50. 50 pesos para venta serían de 150 a $170. Más o menos. Y eso. Porque pues no sabemos la vasija, no sabemos lo que son las piedrillas. Esa es la otra. Ustedes tienen que ver que las piedrillas, ustedes también las pueden conseguir en el piso. También sí, eso se Ustedes pueden consiguen recoger piedra del piso, piedritas y se ya. lava y listo. Y ya, pero miren lo lindo que quedan. Miren lo lindo que quedan. Miren tan bellos que quedan. Yo lo quiero. Hermoso arreglo. Bueno, esto es algo totalmente diferente para que ustedes puedan hacer este tipo de decoraciones. De decoraciones para cuando ustedes están haciendo este tipo de arreglos o de detalles que les van a servir a ustedes, no solamente lo que les decía, no solamente para ahorita el Día de la Madre, para el Día de la Secretaria, para el Día de la Mujer, para cuando sus hijos le dicen, mamá, necesito un arreglo para algo urgente para mi novia que está de cumpleaños, tome, se lo hago, le venden ahí o se van ahorrando ustedes esta plática. ¿Cuánto vale el molde? $1 o 4.000 pesitos. $1 o 4.000 pesitos. Mi alba ni de así, no te preocupes. Es que necesito adelantarme en WhatsApp. Qué bello arreglo de las orquídeas para mamá. Molde, un Un dólar, dólar. señorita, solo $1. Profe, yo quiero, ¿cómo el pago? Puede ser por estrellas Carmen Alexandre, sí. Sí, claro, Claro que nos sí, un dices. dólar. Qué bello arreglo, Es un hermosa, arreglo mi para toda la Fabiola ocasión. Vázquez nos dicen gracias, hermosas. A ver, qué belleza. Cada día nos dejas wow, profe Bello. No, y Gracias. la otra también es que se hizo hoy 27, terminando, para que ustedes tengan tiempo para llegar al Día de la Madre. Aquí, Sí, o sea, que ustedes así, puedan hacerle, así que puedan como hacer más. ustedes fueron capaces de sacar una mesita, un mantelcito y poner un frailejón, También pueden pueden hacer sacar esto. tres frailejones, Sí. sacan tres orquídeas y listo. De verdad que sí, ustedes pueden hacer de esto un muy buen Y negocio. no tengan Y miedo. créanme, chicas, estas, digamos un ejemplo, estas a ustedes también les va a servir mucho. Un ejemplo, cuando ustedes tengan las personas que hacen arreglos,
Arreglos florales para las para los eventos. Este es un excelente centro de mesa y ustedes van a quedar, imagínense que cada persona se lleve su centro de mesa en una fiesta, queda precioso. Exacto. Bueno, a ver quién más Sería. está por acá. A ver. Mil gracias. No, gracias a todas ustedes que estuvieron acá súper, 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 súper De un pendientes. dólar a un euro sería casi lo mismo, casi un euro. Dejémoslo entonces en un euro. Bueno, a ver. Estoy aquí mirando, estoy aquí revisando a ver si se me quedó por aquí algo sin leer. Bueno, un dólar. Bueno, vi uno. A ver. Profe, esta clase es para gustos exquisitos. Somos diversas. Bueno, sí, realmente, realmente esta clase es algo totalmente diferente a lo que yo les decía. No es un muñeco, pero yo pienso que no a todas las mamás, a todas las mamás, ustedes les regalan un muñeco. Entonces, de verdad que es algo totalmente diferente para que ustedes lo puedan trabajar y hacer muy, muy lindo. A ver. Se me fue el mensaje. Bueno, hubo un mensaje en el cual así lo alcancé, así como de leer, pues que no es justo que no dé los moldes y mi horario y mis clases son gratis. Sí, mis horarios, mis clases son gratis todos los días. Ustedes saben que yo estoy acá de 2 a 4 de la tarde. Y pues yo les pongo unas pequeñas metas que son como lo que a mí me dicen si gustó o no gustó el proyecto. Yo le decía al churro hoy, pues bueno, yo sé que no se van a cumplir hoy tampoco las metas, pero ¿esto qué me quiere decir? Que pues simplemente este tipo de proyectos, o sea, yo ya estoy mirando porque son tipos, hay proyectos que a ustedes les gustan mucho, hay proyectos que no les gustan. Y a mí me hacen el reclamo hoy, profe, ¿por qué hoy no da los moldes? Hoy, ¿por qué no da los moldes? No cumplimos las metas. Pero yo les quiero preguntar, aún así, cuando hicimos el cuadro en diciembre, que no cumplimos las metas y dimos los moldes, ahí nadie me dijo, profe, tranquila que no se cumplieron las metas y yo te voy a comprar más bien los moldes también. Entonces, seamos conscientes en las cosas. Esto para mí es trabajo también. Yo tengo que hacer el diseño, tengo que salir a comprar materiales, no todos los materiales. O sea, yo no puedo decir, porque soy Rosita García, a mí me regalan los materiales. Todavía no llego a ese punto. Todavía no Ya llego a casi. ese punto. Pero a mí me cuestan todos este tipo de materiales, de todo. A mí, profe, todas venden los moldes cuando llegan a las metas. Hermosa, yo los dije ayer incluso en medio de todo. Todas las profes venden los moldes cuando no llegan a las metas. Sí, claro, es que es. A ver, uno da como ese cambio, o sea, como el canje. Ustedes me ayudan con las metas y yo les doy el molde, pero pues si no llegamos a las metas, pues tampoco lo podemos dar. Además, pues el tiempo, ustedes tienen que tener en cuenta, yo estoy acá todos los días de 2 a 4, todos los días con todas ustedes. Entonces, pues lo ideal es poder tener por lo menos esa retribución. Yo le decía al churro, me hubiese gustado enseñarles otro tipo de flores y otro tipo de cosas, como un ejemplo, los lirios, las rosas, los cartuchos, que son matas. O sea, de esta forma que tienen muy buena venta y se los digo porque lo que les digo yo esto, o sea, yo sé que esto no me va a durar a mí mucho, pero también tienen que tener en cuenta que les estoy tratando de dar algo como para que ustedes puedan también vender, sacar adelante o distinguirse simplemente y ahorrarse ustedes un besito cuando tienen que dar ustedes un detalle. Entonces, también lo quiero que se pongan un poquito en los zapatos de nosotras que estamos acá y vean el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, pero tampoco es que les esté diciendo, voy a poner los moldes, quién sabe en cuánto. No, es un dólar, son 4.000 pesitos. O sea, tampoco se los voy a poner tan costoso. Que de los mensajes que, bueno, que no voy a.
ya no voy a recibir, no voy a tener tantas personas y por eso se me están yendo porque ya empecé a cobrar. No, chicas, no es que esté empezando a cobrar. Esto es recíproco, esto es recíproco. Pero ustedes saben que si ustedes llegan a las metas, los moldes son suyos. Entonces, en eso nos vamos a ir enfocando. ¿Listo? A ver, las aulas pagas, sí, ustedes saben que yo aparte tengo mis aulas pagas, que tenemos ahorita el taller de afieltrado número 2, que va a estar el Santa 8, que venimos tenemos dos VIP, entonces esto es lo que nosotros trabajamos. Marta Cecilia López nos acaba de enviar estrellas, mi hermosa, muchísimas gracias. Amén, mi Lucila, amén. Tal cual, no te preocupes. Bueno, no, realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Bueno, que también miremos nuestro trabajo. Nosotros, ¿qué vamos haciendo? Yo a veces digo, no, yo ayer le decía al churro, pues la verdad me equivoqué en este proyecto, pensé que iba a tener mucha más acogida. Pero bueno, no importa. Si ustedes quieren los moldes, ya saben que se pueden comunicar con nosotros, 314-346-5047 o al 310-814-8585. Que hay pagos en todo, por toda parte, que ahí tenemos por PayPal, por Oxxo, tenemos cuenta en Ecuador, tenemos cuenta en Perú, tenemos tenemos muchísimos medios de pago en Chile, o sea, hay muchísimos medios de pago para que ustedes trabajen. El precio, ok, no, mi Aida, no se preocupen. El curso de afieltrado, sí, tranquila, mi Aida. Vamos a tener las inscripciones hasta el 10, ¿sí? Hasta el 10 dijimos, ¿va? Porque el curso va a ser creo que el 12. 12, 14. Mírame. Punto rojo nosotros. Hoy. Sí. 10. Sí. Listo. O sea, hasta el 10. Y lo trabajaríamos, sí, más o menos entre 12 y 14. Lo vamos a estar trabajando el curso de afiltrado. Entonces, para las personas que todavía no se han inscrito, hasta el 10 tienen plazo para inscribirse. Mi flor, nuestra líder de escuadrón, hace un saludito, va de pasada, pasa a saludar. Mi flor, muy buenas tardes, qué rico. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, gracias a todas ustedes. Sí. Por favor, cuídense mucho. Nos vamos a ver mañana, 2 de la tarde, quédate en casa con Rosita García, acá en Bogotá. Bueno, en Bogotá y casi en muchísimas partes de Colombia van a haber mañana marchas. Entonces, bueno, vamos a rogar que ojalá la profesora invitada pueda llegar. Y si no, pues nada, nos vamos a ver nosotros acá trabajando otro proyecto. Así que súper conectados con nosotros. Un beso, un abrazo, se les quiere. Chao, 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 mi churro, gracias. Chao, mi profe, divina esa mata. No, muy linda. Por favor, cuídense. No desaprovechen estas dos clases. Tienen tiempo para llegar al Día de la Madre. Ventas. Háganlo. Por favor, se me cuidan. Saludos a las mamis, a los hijos, a las hijas, a las vecinas. Cuídense. Nos vemos mañana. Juiciosas. Chaito, chaito.